Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Apolo. Para los que no me conocéis, bienvenidos a todos a mi canal, canal dedicado a la música. Bueno, ya sabéis que soy músico y que les tengo preparado mi primera canción del disco que se va a llamar Multifacético, sé de dónde vengo. Se va a llamar Multifacético porque el disco va a tener variedades de géneros musicales. La primera canción que les tengo preparada y que se va a subir probablemente el lunes va a ser de salsa y espero que les guste. La voy a subir tanto a YouTube como a Spotify y espero que les guste. Así que dejarme saber en los comentarios si la esperan o no. Y bueno, agradecer primero que nada a los 3.000 suscriptores, que estoy muy contento por haber llegado ahí. Sé que me seguís apoyando y vamos a llegar a más. Así que eso me pone muy contento y me motiva mucho. Dejarme saber en los comentarios qué pensáis de esta artista y de este artista que me habéis recomendado. Daniel, muchas gracias por habérmelo recomendado. Me habéis recomendado Inexplicable, tanto la versión con Jaime Ross y la versión con Malena. Ya escuchamos la versión con Malena, espectacular, y ahora vamos a escuchar la versión con Jaime Ross, así que inexplicablemente corren las agujas del reloj. Y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol. Un recuerdo inexplicablemente gira alrededor. Inexplicable como el mundo es el amor. ¿Cuántas veces he soñado con que salgo a mi balcón? Una voz desconocida me dedica una canción. Sin embargo, al despertar me reconozco al trovador, inexplicable como todo es el amor. Inexplicablemente una mujer, tantas veces oculta su querer. Pero yo no sé esconder, ni siquiera sé por qué, mi locura inexplicable no se oculta, es como el tedio. Inexplicable como siempre es el amor. Qué bonito, ¿eh? Daba, 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 daba. Inexplicablemente gira alrededor, inexplicable como el mundo es el amor, inexplicable como todo es el amor. Inexplicable como siempre. Qué maravillosa canción, ¿eh? Es que qué maravillosa canción. Qué maravillosa canción. O sea, escuchamos la versión con Malena y es muy bonita, es espectacular cómo suenan las trompetas, el contrabajo, las guitarras. Pero ahora escuchando también con la voz de Jaime, pero es que tiene una voz, un vozarrón, como dirán por ahí, un vozarrón Jaime, complementada con la voz de Laura, que suena increíble. Es que no me canso de decir que Uruguay tiene un talento increíble en la música y estoy impresionado porque pensar de que, bueno, toda mi vida nunca había escuchado a estos artistas y ahora que hago esto en YouTube, me estáis presentando el talento de sus países y es maravilloso porque me abrís las puertas, me decís, este es artista de mi país, esta artista es de mi país, son geniales, son unos genios y es verdad, es que
tenéis un talento, Uruguay, tenéis un talento increíble musical que para muchas personas que descubren el mundo de esto, que descubren estos artistas, como por ejemplo yo que los estoy conociendo por ustedes, sea Jaime, sea Laura, sea Malena, sea el zurdo, sean los de cuarteto, son grandes, el alemán, son grandes, son grandes, son grandes. O sea, es que es increíble las murgas como Falta y Resto, Rubén Rada. Qué talentazo tenéis, agárrate Catalina. Es que yo un día tengo que ir a Uruguay a disfrutar de su talento, ¿eh? Sé que lo voy a hacer y bueno, ese día que yo esté allá, pues decirles a ustedes para compartir y agradecer en persona todo el cariño que me habéis dado y por haberme brindado esto, por abrirme las puertas a su cultura, a sus músicos, porque eso siempre lo voy a estar agradecido. Dejarme saber todos los comentarios. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste esta canción de Laura con Jaime? ¿Qué pensaste? Me gustó el video. Es que es increíble porque todo el video va girando y va girando y es que ellos dicen que todo gira. Y es verdad, todos damos giros en esta vida, de pronto estamos aquí, hoy estamos en otro lugar, es increíble, me ha gustado bastante. Decidme qué pensáis de todo esto y bueno, nos vemos en la próxima, bye.